Mi nombre es Eva y soy soltera. ¡Ay, no! ¿Qué diga? Mi nombre es Eva y hoy voy a salir. Es raro esto, salir con alguien por primera vez, ¿verdad? Definitivamente la primera cita siempre da susto. Sobre todo si esa persona solo la conoces por internet. Es que una vez de la vida podría pasar cualquier cosa. Porque por más que una lo conozca virtualmente, nunca va a saber si en realidad se está metiendo con el esperado príncipe azul o como un violador en serie, un psicópata o para ahora un futbolista. ¡Oh! Ay, sí, ya sé que eso no se hace, pero es que a mi edad... No, nadie me tiene. Vaya, yo voy a buscar lo que no se me ha perdido. ¡Qué angustia! Es que... Yo no sé ni por qué me siento así. Bueno, creo que lo que más me inquieta es el hecho que llevo mucho tiempo de no salir con nadie.
Es que al inicio una no sabe ni cómo comportarse. No sabe si llegar muy dulcita y cabizbaja, o como una mujer fuerte y segura de sí misma. Pero bueno, es normal, ¿verdad? Acostumbrarse a este ritual de cortejo. Ah, porque es un ritual. Ver quién se reporta primero, si contesta con carita, si solo lo indispensable. Bueno, si llama, si no llama. Por ejemplo, habíamos quedado de hablarnos a las 8 en punto para ponernos de acuerdo y son las... ...8:02 y no ha llamado. Entonces una qué hace, yo qué, lo llamo. Sí, es que la verdad lo voy a llamar porque uno nunca sabe si al otro le pasó algo. No, pero luego él va a pensar que soy muy atacada, entonces mejor no. No, pero es que... No. A ver, esto no me puede quitar la paz. Yo solo debería ponerme a hacer algo mientras tanto. Debería ponerme a hacer oficio. ¡Ahí está! ¿Aló? Birrería de Costa Rica te lleva a Jaco todo incluido a vos y un acompañante con solo mandar la palabra birra al... Un papel.
Aló, sí, sí, decime. De la iglesia. Ajá, bajando. De ahí a la derecha. ¿Cómo cuánto más o menos? Ah, bueno, sigo hasta el fondo, sigo. Sí. Ajá, y ahí. Muy bien. Mamón. No, me refiero al edificio. Ah, marrón, claro. Ajá, y ahí al frente, ahí mismo. Muy bien. Ahí nos vemos. ¡El planetario! Buenas noches, querido público. Bienvenidos al Bar El Planetario, donde podrás disfrutar de los mejores tragos que te llevarán a la luna. Hoy es noche de amor, de romance. Estamos muy agradecidos de tenerlos acá, en nuestra noche de parejas, noche romántica. Así que siéntese al lado de esa persona amada y disfrute de esta velada inolvidable. Bésense, abrácense y que viva el amor. Buenas noches, señorita. Le recordamos que tenemos la barra abierta para personas que vienen sin acompañante. Gracias, pero yo estoy esperando a alguien. Ah, claro que sí, pase por aquí. Tome asiento. Permítame. Claro que sí. ¿Deseaba ordenar algo mientras espera? Vea, le ofrecemos solo por esta noche promoción de tragos en 2x1. Tenemos cervezas nacionales en 1000 colones. Ayúdenlo, por favor. Tenemos también chiriguanos, gorditas a 1500 colones, gran variedad de tragos que usted puede ordenar en la barra. Y por último, pero no menos importante, la carta de vinos. Juan, gracias. Pero creo que voy a esperar a mi amigo y más tarde ordenamos. Claro que sí, con permiso. Señorita, aquí tiene nuestro trago de la noche, el Planeta Azul, cortesía de la casa para todas las mujeres. Con permiso. ¡Joven, joven! ¡Qué pena! Es que los tragos me hacen gruras, entonces no. Ah, claro que sí. No se preocupe. ¿Desea ordenar un vaso con agua? Sí, agua sí. Muy bien, con permiso. Gracias. Para la hermosa mujer de la mesa 7, usted, sí, señorita, usted otra vez, la del vaso de agua, póngase de pie, por favor. Y el mensaje dice así: guapa, ¿por qué me rechazaste la birra? Y le dedican la siguiente canción. No es posible, ¿por qué no me trae a la tierra? No.
ver como la más imbécil aquí sola mientras ese hombre me dedica canciones y trata eso sin tomar nada. Ya sé. ¿Joven? Sí, dígame. Bien, ya me decidí. Muy bien. Quiero una cerveza sin alcohol. Perdón. Una cerveza sin alcohol. Perdón. ¡Una cerveza sin alcohol! Sí, sí, señorita, disculpe, es que la cerveza sin alcohol que vendemos es marca Perdón. Ah, muy bien, entonces una Perdón. Aunque también podía pedir una cortesía. ¿Cómo? ¿Las cervezas Perdón son de cortesía? No, es que la otra cerveza sin alcohol que vendemos es marca Cortesía. Ah, ¿usted cuándo la cogieron? Bueno, yo prefiero pedir Perdón que Cortesía. Bueno, una Perdón. Perdón, con permiso. Si cuando termino esa cerveza él no ha llegado, me voy. Exacta de un sauna.
digo casi porque en este sábado tengo que hacer malabares para levantarme el vestido, bajarme la paja y sostener la puerta simultáneamente. Tareas imposibles de realizar de no ser porque mi bolso, mi cuello se ofrece a cargar mi bolso. Pero lo peor viene en el momento en el que tenés que encontrar el punto exacto de equilibrio en el que estés lo más sentada posible, pero no toque la taza. Es en ese momento en el que sale a relucir un temblor alarmante en tus piernas mientras se da la tan esperada etapa de liberación. Y ya cuando las piernas están casi dormidas, sale la última gota. Es en ese momento en el que rápidamente buscas papel y obviamente ya no hay. Todo está tirado en una esquina del baño expuesto de manera monstruosa. Yo antes solía andar papel en mi bolso porque conocía muy bien esta situación, pero yo no me imaginé. Primero pensé que íbamos a ir a un planetario donde uno asume que los baños están en óptimas condiciones. Como tenemos tanto tiempo a salir, mucho menos a un bar, no venía preparada. Así que ni modo. Y una vez terminada esta secuencia trágica de acrobacias femeninas en el baño, es cuestión de encontrar el lavamanos y enjuagarte el estrés. Y eso sí, lo más rápido posible para darle campo a las otras chicas. Aquí tiene lo que ordenó el caballero, un par de cervecitas para la pareja. Ah, no. ¿No permiso? No, pero yo no. ¡Ah! Vos me pediste esa cerveza. ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se me puede escapar ese detalle? Tuve que haber pedido otra cerveza sin alcohol antes de irme para el baño. Era muy predecible que él iba a sorprender con otra cuando regresara. Siempre lo hacen. Necesito cambiarla por una que no tenga alcohol, pero ¿cómo hago? Y si fijo que se me cae la botella para que se quiebre. No, porque inmediatamente él pensaría que ya estoy ebria. ¿Qué voy a hacer? Necesito cambiarla por otra. ¿Cómo? ¿Un brindis? Claro. Por nuestro encuentro. La verdad no creo que una más haga problema. Planetario. Hoy me he levantado dando un salto mortal. Ya no paro, vuelvo a mis artes. Ya no volveré tan cegado al baño. Me he duchado y he despiparado. Es que porque hoy algo me dice. Y voy a pasármelo bien.
momento el bar El Planetario abre la pista de baile para todas aquellas parejas que están a punto de llegar a la luna. Quítense las ganas de bailar un buen merengue con esa persona que tanto ama. ¡Y a bailar! He vuelto a encontrarla después de tanto tiempo. Fue difícil hallarla y ahora me arrepiento. Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía, y despeinada, desvirada, maltratada en una palabra. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. Suave, pesada tarde, suave, pero siento tu labio, suave, siento tu alcance, suave, esa, esa, suave, conmigo, suave, esa, 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 suave, se animaron a bailar hoy. Queremos invitar al escenario a una de las más apuntadas de la noche. Señorita, señorita, usted otra vez. La percollada. Suelte, suelte. Pase por acá. Díganos, ¿cuál es su nombre, señorita? Ay, hola. Yo me llamo Eva, pero no crean que me voy a quitar la ropa. ¡Ay! ¡Uy! Compañero. ¡Uy, uy, uy! ¡Nombre pecaminoso! Muy bien, en este momento vamos a recibir a nuestra invitada especial, traída desde las montañas sagradas de México, añejada en el roble francés por más de 15 años, embotellada a mano con decantadores hechos de cristal, con etiqueta de oro de 24 quilates, traída por los aztecas, fabricada por los mayas, extraída de la bodega de Pedro Infante, la botella de tequila. Al final de la noche estaremos regalando esta botella de tequila a la estrella más brillante, esa estrella que nos sorprenderá en el karaoke. Así que hidrátense bastante porque viene lo mejor. Y para que vayan calentando gargantas, los dejamos con este sabinazo y ya volvemos. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Por conocer los secretos de tu dormitorio, esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno,
fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar me encontré en la sucursal del Banco Hispanoamericano. Memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, donde estaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Desnudos al anochecer nos encontró la luna. Yeah.
La mujer con la que usted salió esta noche dejó plantada. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué se fue si todo iba tan bien? Pero óigame bien. Yo a usted lo amo. Voy a hacer cualquier cosa que sea para recuperarlo. Llámame, por favor. La llorona, llorona, llorona. Ay, no, no, ese era mi exnovio, bro. Ay, no. Tapame. ¿Por qué todo me sale? Llorona, porque muero de frío. Tapame. Todos los hombres son iguales. Y yo que me alisté y me arreglé para ver lo mejor de mí. Y él se fue y me bota. Como si yo fuera una basura o una mujer desechable que puede usar y botar cuando le dé la gana. ¡Me cago en todos los hombres! Yo sé que tiene flor, llorona las flores del campo. No sé que tiene las flores, llorona las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Joven, no tengo cómo agradecérselo. No, por favor, vea, usted no tiene nada. Otra vez, usted va a sacar algo. Otra vez. Ay, joven, no tengo cómo agradecérselo. Mi nombre es Eva. Yo me llamo Adán. ¿Sí? No, es mentira. Muchacho. Me la dejó picando, perdón. Dígame, en serio, ¿cómo se llama? Yo me llamo Ángel. ¿Ángel? ¡Claro! ¡Ay, todo tiene sentido! ¡El universo es perfecto! ¡Qué maravilloso! No, es mentira. Muchacho, cabrón, no, si no me quiere decir, tranquilo. No, muchacha, vea, yo me llamo Valentino. Mucho gusto. ¿Valentino? ¿Es en serio? Sí, es en serio. Mucho gusto, Valentino. Encantada de conocerlo. Igualmente, y no lo dude. Puede contar conmigo cuando sea que lo necesite. Necesito amarme. Como ven, ya Valentino se convirtió en mi confidente por encima de cualquier cosa. A él no tengo que contarle nada. Ya lo sabe todo. Y bueno, desde aquella vez en el bar nos hemos visto solo para hablar y conocernos. Pero hoy es nuestra primera cita oficial. ¿Y saben qué? Él no me va a llevar a ningún bar. Vamos a ir ahora sí a conocer el planetario.